Desde el mes de octubre del 2020, el Ministerio de Inclusión Económica y Social puso en marcha la campaña denominada Misión Navidad sin Mendicidad. Esta iniciativa con la que buscan disminuir las cifras de indigencia en las calles, sobre todo en niños, adultos y adultos mayores y también personas con discapacidad, que son bastante vulnerables y que muchas veces son obligados a estar en esta condición. En nuestro segmento de Responsabilidad Social les vamos a presentar el balance que se ha logrado a lo largo de este tiempo. En una rueda de prensa realizada en San Borondón, donde el ministro de Inclusión Económica y Social, Vicente Tayano, dio a conocer a cuántas personas en situación de calle se ha atendido y ayudado hasta el momento con la estrategia Misión Navidad sin Mendicidad. Aproximadamente 5.000 personas abordadas y 5.000 personas identificadas que han sido parte de los monitoreos que hemos realizado con el ECU 911, quienes son parte de las instituciones junto con la ANT en los operativos de vías seguras, quienes nos ayudan a la detección temprana. Este plan se lo está desarrollando en 28 cantones. Guayaquil, Quito, Manta y Pedernales son las ciudades donde hay mayor incidencia. Detectamos y automáticamente todos los equipos de abordaje a nivel nacional son enviados al territorio. Tenemos cerca de 1.000 funcionarios públicos que están trabajando. Hasta el momento se han realizado más de 3.000 actividades para combatir esta problemática. De la mano de la Policía Nacional, DINAPEN, Ministerio de Salud Pública, municipios de los cantones y con la Agencia Nacional de Tránsito, quienes son los que llevan el control en las carreteras. Tenemos 300 brigadistas que están en el proyecto Navidad sin Mendicidad y la disposición de la directora ejecutiva es trabajar hasta que podamos hacerlo. Les tengo que contar que a través de los terminales terrestres hemos detectado personas que se mueven a lugares, a puntos focales en donde hacen pedido o piden en vías públicas productos. Hemos podido detener una gran parte, pero el trabajo no termina. Quien también está comprometido con este proyecto es el gobernador del Guayas, Luis Chonillo, quien dijo que este plan debería llegar a todo el país. Debe de ir creciendo. ¿Y cómo va a crecer? Cuando nosotros, las autoridades, nos comprometemos a trabajar en equipo. Cuando la sociedad civil también se involucra. Cabe mencionar que esta estrategia contempla una atención integral para quienes se encuentran en situación de calle.